30-0.
Lo mismo, agradecer a todo el público, a toda la gente, a Fabricio, a la organización del torneo, a Ricardo, felicitar a Sergio y a Dévalo, muy buena semana. Y nada, gracias por todo, siempre nos tratan muy bien acá, gracias. Un fuerte aplauso entonces para nuestros vicecampeones de dobles. Muchas gracias por su talento y compartirlo en este Manta Open. En este instante, invitamos a los campeones para hacerles una entrega de placa de reconocimiento por parte de Telerama. Lo hace entrega el señor Ulises Viteri. Entonces recibimos un fuerte aplauso a los campeones, Marcelo Arévalo y Sergio Grandes. Vamos. Un fuerte aplauso y en este instante invitamos a hacer la entrega del respectivo trofeo a nuestros campeones, al ingeniero Rodrigo Andrade, vicepresidente del Banco de Guayaquil, y el señor doctor Ramón Zambrano, miembro de la directiva del Miña Tennis Club. ¡Arriba el trofeo, los campeones! Que se congreguen esta noche. Bueno, primero que todo, muy buenas noches a todos. Agradecer al público que vinieron a ver el partido. Espero que se la hayan pasado bien. Felicitar a los finalistas, a Carlos y a Alejandro. Por otra parte, a la organización. Pues yo primera vez que vengo a este torneo y la verdad que me gustó mucho, así que espero poder venir en los próximos años. Y pues por último agradecer a Sergio, que tuvo la confianza de jugar conmigo esta semana. De verdad, gracias y felicidades a vos también. Muchas gracias por haber venido, y a Fabricio, a los organizadores, a los sponsors que hacen posible este evento. Ya te voy viendo varias veces en el año acá, felizmente. A los líneas, a los ball boys, Héctor Pozo, el trabajo invisible de la organización, muchas gracias, viejo. Y bueno, espero que se queden todos a la final a ver un gran encuentro, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros campeones, y vamos a proceder a la firma en la cámara de Telerama de los campeones. Un fuerte aplauso entonces para nuestros campeones de dobles, Marcelo Arévalo y Sergio Calderón. Bueno, muchachos, campeones del décimo Manta Open en dobles. Cuéntenos, ¿qué se siente? Bueno, la verdad, muy contento, ¿verdad? Yo sabía que iba a ser un partido complicado. Como lo dije ayer, pues a partir de ya de cuarto ya todos los partidos son duros. Incluso nosotros tuvimos una primera ronda sumamente dura. Yo creo que ese fue el partido que nos dio mucha confianza. Primera vez que yo juego con Sergio. Y la verdad que para ser primera vez que jugamos juntos, que creo que nos acoplamos súper bien. Duro la trayectoria desde el primer día de competencia. Sí, durísimo. La verdad que, como dice Marcelo, ¿no? El nivel de los challengers en dobles es muy alto.
porque no necesariamente necesitas jugadores que se dediquen al doble, porque dos buenos singlistas 100% van a jugar un doble, es muy complicado, y hoy se demostró, ¿no? La verdad que fue un partido muy apretado, más allá del resultado. El público de Manta apoyando masivamente en esta gran final. Claro, yo creo que el público también le dio un extra al partido, buena emoción. O sea, fue un público que aplaudió los buenos puntos, no iba ni con uno ni con el otro. Yo creo que fue un buen partido, pues, para el público, la verdad. Ahora sí, a seguir el próximo año no me manda. Ojalá sí, primero Dios, podamos venir el otro año también. Chicos, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.